Señoras y señores, y Rafael Correa, justamente de lo que hablábamos hoy, deja en claro que el señor Muñoz lo buscó, que el señor Muñoz le había propuesto ciertas cosas que él no aceptó y que le tenía una vibra muy, pero muy incómoda, según el presidente de la República, Rafael Correa. Tengo el dato para luego mostrarles el video, ¿ok? Ya déjenme leerles acá el dato acerca de esta situación. Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, buscó a Rafael Correa en Brasil, relató el ex presidente. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, buscó en Brasil a Rafael Correa. Así lo afirmó el expresidente la mañana de este día jueves. Correa señaló que en marzo de este año había llegado a un hotel en Sao Paulo invitado por el Partido Socialista. Perdón. Este señor Muñoz me había estado buscando. Yo no lo conocía, dice Rafael. Agregó que un amigo en común pidió que lo recibiera y terminó aceptando la reunión. Cuando se reunieron estuvo presente una tercera persona. Así Correa señaló que Muñoz le contó que no quería ser vocal de la Judicatura y que era perseguido por Guillermo Lasso porque necesitaba apoyo político. Felizmente hubo otra persona presente, indicó Correa. Además mencionó que en su testimonio anticipado en el caso de independencia judicial dada este día miércoles, Muñoz se inventó incoherencias. Jamás confiamos en alguien así, gracias a Dios. En esa reunión que él la pidió, él vino a proponernos cosas porque Lasso lo estaba persiguiendo. Yo jamás le he propuesto nada. Hubo una tercera persona presente en ese caso, que de ser necesario daremos un momento el nombre para que pueda dar testimonio. Javier Muñoz es uno de los procesados dentro del caso de independencia judicial que se investiga sobre un presunto delito de obstrucción a la justicia. Además, Muñoz está procesado 12 personas, entre ellos Wilman Terán, expresidente de la Judicatura. En este tema, Rafael Correa fue claro y enfático en decir que están buscando estos comodines para desvirtuar la atención, para llevar la cosa por otro lado y seguir manteniendo el esquema, no sé si favorable, desfavorable o favorable para ellos, de que todo es culpa del correísmo. Siempre me voy a preguntar por qué, claro, pueden conversar, pero ¿en base a qué? ¿Qué tiene Rafael Correa? ¿Qué puede hacer Rafael Correa? ¿Qué te puede dar Rafael Correa, si al final del camino lo que hacen o los que pueden o los que tienen chance es el que maneja el poder, pues? Y la verdad, mis queridos amigos, que el poder no ha estado en manos de Rafael Correa desde hace 7 años. Entonces, es bastante curioso. Sin embargo, estas declaraciones las hizo Rafael Correa y queremos compartirla con ustedes. ¡Onta! ¿Cómo asume expresidente Rafael Correa, dejando los temas legislativos, la declaración de ayer en testimonio anticipado del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, que dice que con usted se reunió en Brasil? Mira, dígale a la fiscal Diana Salazar que tiene que hacer mejor el libreto y entregar mejor a sus payasos, porque ya los testigos falsos estamos curados de espanto. Sin embargo, cada vez son peores. Sí, yo estuve en Sao Paulo invitado por el Partido Socialista, no me acuerdo el nombre ni siquiera del partido, y Sao Paulo fue, ¿ya? Todo pagado, dicho sea paso, porque es un hotel 5 estrellas de ultra lujo en Sao Paulo. Y este señor me había estado buscando, que no lo conocía, por todos lados, por medio de un amigo común, para que lo recibiera. Finalmente acepto recibirlo en Sao Paulo y se me va a quejar. Primero, un egocentrismo, ¿no? Que él ha sido dirigente estudiantil, que él no quería ser vocal, pero como lo pusieron tercero en la terna y el primero se burló, que Muñoz no tiene ningún chance, dijo, ahora sí yo voy a ser el vocal y le gané. Y que el Lasso, por pararse el tiso a Lasso, lo persiguió, y que entonces necesita apoyo político, y nosotros solo hicimos escuchar. Felizmente hay otra persona presente. El resto son tonterías que se inventa, y por si acaso, pregúntele a mis allegados, me dio pésima impresión, me dio pésima impresión, ¿no? Además, después tuvimos unos datos terribles sobre sus vicios personales y tantas cosas, y jamás pues confiamos en alguien así. Pero gracias a Dios, en esa reunión, que él la pidió, yo jamás le he pedido, que él vino a proponernos cosas, que la apoyemos porque Lasso lo estaba persiguiendo. Yo jamás le he propuesto nada, una tercera persona presente. En caso necesario, pues, claro, daremos en su momento el nombre y él podrá dar su testimonio. Ahí está. Ahí está, mis queridos amigos. Importante, interesante, porque parecería ser como que, yo creo que a esta altura de Temanti, Correa debería, antes de aceptar cualquier reunión, no sé, o sea, porque imagínate, a este señor, a Correa, ya sea para bien o para mal, el hecho de que alguien se acerca termina siendo pues hasta en beneficio o en beneficio tanto bueno como malo, porque en este caso sería pues sacarle provecho a ello. ¿Para qué? ¿Por qué?
un plan para destituir a Diana Salazar. ¿Plan de qué? ¿Cómo? Que estamos en la época, no sé, de maquinar planes, de la Inquisición, no sé qué. Si todo se hace a través de la diplomacia política, de la legislación, todo se hace a vista de todo el mundo, todo se hace con votos. Y aún cuando sea llevada a juicio político la señora Salazar, simplemente no dan los votos y se acabó y la señora se salva. O sea, ¿de qué están hablando? Bueno, ahí está, mis queridos amigos. Para ustedes. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20 platea alta o atrás, 25 platea bajo y medio y $30 los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, $5 menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-6522-664, 099-6522-664. Nada es suficiente, el show de stand-up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.